Aquí estamos en vivo en MD Latino TV desde el gimnasio Santanía en el poblado Medellín, Colombia, con la Regina Villarreal Bikini Fitness A de Coahuila, ¿verdad? De Torreón, Coahuila. Hola, hola amigos de MD Latino. Me da mucho gusto estar aquí en Medellín. Estoy muy contenta, muy emocionada porque es el evento más grande al que he asistido. Es la primera vez que estoy en un evento como este. Y pues bueno, fueron muchos meses de preparación, de echarle muchas ganas, de estar todos los días con mi dieta, con mi entrenamiento. Así es que llegó el momento de mostrar por lo que trabajé tanto tiempo. Exactamente, trabajando. ¿Y cuántos años llevas en este deporte, Bikini Fitness? Bueno, yo siempre he hecho ejercicio, siempre me ha gustado el mundo del deporte, pero realmente en esto del fitness es mi tercer año de competencias. Este año apenas estamos empezando la temporada, pero es mi tercer año. Okay. ¿Qué te dio la motivación, la inspiración venir acá a Medellín, Colombia, a competir en este maravilloso evento? Bueno, primero que nada, pues la clase de evento que es, ¿verdad? Estamos hablando de un Mr. Olympia Amateur. Bueno, el sueño de todos es estar en un Mr. Olympia, entonces pues empezar por un amateur y tener la ilusión de poder llegar a ganar mi Pro Card, pues es lo que me hizo venir hasta acá. Tengo el apoyo de mi esposo, que me lleva para todos lados y siempre está conmigo, entonces él fue el que me dijo, vámonos, y aquí estamos. Ok, y cuéntanos un poco de tu trayectoria, tu historia de competencias. Bueno, yo mi primer competencia fue en el 2016, gané el selectivo de mi estado, quedé como campeona absoluta ahí, luego participé en el campeonato nacional, quedé en octavo lugar y estuve en el Mr. México, quedé en séptimo lugar en el Mr. México. El año pasado fue un año pues, de muchos retos porque empecé a competir en NPC en Estados Unidos, en el Chicago Extravaganza quedé en tercer lugar, fue pues un muy buen lugar para mí, y en Tampa también estuve y quedé en sexto lugar. Y pues ahora mi evento más grande, que es este Olimpia Amateur aquí en Medellín, Colombia. Ok, cuéntanos un poco de la rutina que estás por ejecutar con MD Latino. ¿Qué tipo de rutina será? Bueno, aquí MD Latino me invitó a grabar un video con ellos y vamos a tomar unas fotos, vamos a hacer una serie de entrenamiento. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de pues la manera en que entrenamos las bikini, que es un poquito más enfocada en lo que es la pierna y el glúteo, le metemos mucho al femoral y un poquito de hombro también. Excelente, ok, vamos a continuar. ¿Tienes un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente? Claro que sí, bueno, en México muchísima gente me apoya, todas las chavas que siempre me mandan sus mensajes, todos los chavos con sus likes, todo eso, a mí me motiva mucho y es lo que me tiene aquí. Muchas gracias a todos y aquí estamos. Okay, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como Rex Villarreal o en Facebook como Regina Andrea Villarreal. Gracias. Excelente, pues ya saben el lema, hasta la próxima y... nunca te des por vencido. So, chao.